Hola chicas, ¿cómo están? Primero quiero saludarles un poco atrasadito porque ya pronto termina el día, pero quiero darles un fuerte beso a la distancia y un fuerte abrazo a todos y a todas por el Día de la Amistad. Quizá es ya trillado lo que les voy a decir porque ya hemos aprendido que no solamente en esta ocasión se expresa el cariño, ¿no? Felizmente estamos entendiendo que día a día, pues ya no sabemos qué pueda pasar y que el día de la amistad y del amor lo podemos celebrar siempre, ¿vale? Y no esperar que sea un día, pero bueno, a veces hay personas que esperan un día para expresar sus sentimientos y muchas veces quizás no lo haga. Pero bueno, ya hemos aprendido un poco. Primero, el jarroncito que ven en la primera foto del video es de una personita muy especial que tiene un gran amor con su esposo. Son 25 años de casados y su esposo le sigue haciendo ese detalle. Así es que para ella, que ya sabe quién es, le pedí permiso para poner esa foto tan bonita de unas rosas tan bonitas. Y pues que le mando un beso, que le deseo todo lo mejor y que la quiero mucho, ¿vale? Bueno, chicas, voy a empezar este video. Como ya se han dado cuenta, es un espejo este proyecto a base de cucharas descartables, ¿vale? En este caso yo estoy usando un espejo cuadrado y ha entrado en este proyecto 80 cucharas, incluyendo los tres colores, ¿vale? Yo no les puedo dar una cifra exacta porque eso es depende. Depende de qué tamaño de espejo ustedes usen, depende de qué medida, si va a ser redondo o de qué forma, si va a ser redondo o cuadrado. Eso ya es depende. Bueno, ahí les estoy enseñando un pegamento que es muy parecido, si no es terocal. Yo el terocal lo conozco con bote de lata, el blanco, ¿vale? Y el que estoy abriendo ahora mismo no me ha valido para esto. Así es que ya saben que ese pegamento, ese de tapa roja, pues sí me ha valido, es como terocal. Y si no es terocal, les vuelvo a decir, es la primera vez que yo veo un terocal así en chisguete. Bueno, ahí es donde estoy probando si me va a valer el otro pegamento, este que es como más papelero, de papelería, ¿no? Pero bueno, lo eché, es de color blanco y no me ayudó, no pega. Aunque dice ahí tela, plástico, pero no es mentira, no pega. Pero bueno, de repente es cuestión de darle tiempo, pero preferí usar el otro. Bueno, como les digo, son 80 cucharas que he usado, el plateado, el verde menta y el negro. No se preocupen, chicas, chicos, es fácil de hacer, solo es paciencia, tiempo y no desesperarse, ¿vale? Quizá lo que es más difícil de hacer en este trabajo, en este proyecto, a mí me pareció o me resultó muy difícil cortar el rabillo, ¿vale? Bueno, ahí estoy usando el espejo, bajo el espejo está este, oh, Dios mío, ya me olvidé, es que es increíble, el fieltro este grueso que también es de Teddy, ¿vale? Es de color, es de redondo. Estoy marcando ahí el espejo que es cuadrado para poder saber a qué altura voy a poner las cucharas porque van a ir hacia adentro el rabillo, ¿vale? Hay dos formas de trabajar con las cucharas en este proyecto. Vamos a decirlo así para poder entenderlo, es boca arriba o boca abajo, ¿vale? A mí me gusta más el modelo hacia arriba, ¿vale? Ahora, el cortar es complicado para mí porque en estos tres colores he tenido tres espesores. El plateado medianamente grueso, el negro grueso y el verde menta súper fino.
¿Vale? Y parece mentira, pero cuando empecé a cortarlo, quien realmente me trajo problemas, bueno, quien que me trajo problemas es la cuchara verde menta, porque era muy, muy fino y al cortarlo se rajaba un poco, pero felizmente no me ha perjudicado mucho. ¿Vale? Ahora, estoy midiendo ahí más o menos cómo van en. Primero, antes de ponerle pegamento, mida, ¿vale? Primero va a ir una línea, como la están viendo, en todo alrededor del cuadrado. Y después, el siguiente piso va a ir entre una cuchara y otra, ¿vale? Para que ya lo verán, pero va así. Ahora, están viendo ahí que estoy cortando con tijera. El plateado no me cuesta trabajo, con tal que lo haga bien. Agarren. Yo he preferido agarrar de la cuchara para cortar el rabillo, ¿vale? Otros de repente sí lo hacen al revés, lo he visto, pero yo prefiero en sí de la forma circular de ahí. Ahora que los rabillos han salido volando por toda la habitación. Sí, han salido volando por toda la habitación, se los he de confesar, que es muy complicado. Pero bueno, vamos a ver. Ya, ahí estoy cortando el pegamento este, pero bueno, ya les dije que no es tan bueno, ¿vale? Thank you.
puesto ya en cámara rápida para que no se aburran. Lo están viendo, todo es alrededor y alrededor y alrededor. El primer color yo he puesto plateado, ¿vale? Primera esa fila y acuérdense que la segunda fila va entre una cuchara y otra, o en los espacios que hay entre una cuchara y otra va el siguiente nivel, ¿vale? Y así sucesivamente hasta donde ustedes quieran y les dé. Ya les digo, yo he utilizado cerca de 80 cucharas, pero bueno, no es caro, ¿eh? No es caro. Elijan su color y ya está. Hoy en día ya ustedes saben que los bazares tienen de todos los colores, ya no es necesario pintarlos. En algunas chicas o chicos lo pintan, pero yo creo que ya no hace falta. Y si fuese así, que ustedes tengan esas cucharas por cantidad ya en mano, pues lo hacen lo mismo. Y después al finalizar lo pinta con pintura en spray, ¿vale? Acuérdense la pintura desde lo alto y empiezan a rociar. No, si es que van a pintar las cucharas, no lo hagan muy cerca y traten de hacerlo de lejitos, chisguete por chisgueteada, así, no en un solo lugar porque entonces luego se hace como exceso de pintura y gotea. Eso es para quienes quieren, y supongo que ya pues la gente, los chicos, chicas lo saben, ¿no? Eso no les tengo que decir porque saben eso y muchas más cositas, seguramente que sí. ¿Ya ven? Ya va tomando forma, ¿vale? Y nada, chicas, espero que ya a esta altura y a esta hora pues lo hayan pasado bonito. Sobre todo que estén bien, que estén sanos, que no haya mucho problema más de lo que ya tenemos por una cosa o por otra. He grabado un poco tarde el video porque hoy domingo hemos estado también arreglando un poco, ya saben, la mercancía que tenemos aquí en la casa y que está todo amontonada y no terminamos de arreglarla. Pero bueno, ya son casi las 11 de la noche, lo siento mucho, pero bueno, seguramente han estado muy ocupadas y haciendo sus cosillas, pasándola bien, y si no, haciendo sus manualidades, que así son. Bueno, chicas, nada, que ya lo están viendo, ya estoy finalizando, le he puesto tres líneas o tres pisos o tres niveles, pero yo quería usar más, ponerle más y más, pero me faltó ya el negro. Entonces digo, bueno, paro un poco, pero bueno, ya lo están viendo, es fácil de hacer. No es nada complicado, solo es paciencia. Y si ustedes pueden tener listo las cucharas, pues ya cortadas, mejor. A ver, no me quiero olvidar. El primer nivel de las cucharas, que sea a una distancia de, a ver, medio dedo a lo largo, medio dedo de rabillo, ¿vale? No le corten mucho. O sea, que esté a medio dedo de distancia entre el rabillo y la cuchara, bueno, por decirlo así, ¿no? Para que me entienda. No se preocupen si les queda chuequito el corte, porque en este caso sobre las cucharas plateadas, ya lo van a ver, voy a poner el espejo, entonces lo voy a tapar. Y ahora pues los otros niveles también se tapan los rabillos, pero procuren hacer los rabillos a medio dedo de largo, ¿vale? A ver, medio dedo, sí, medio dedo, para que en el segundo nivel, cuando ustedes lo metan, el rabillo ayude también a sostenerse, ¿vale? Eso es fácil, el mismo arte que ustedes tienen, chicos y chicas, pues las va a llevar a hacer. Esto lo vi en, como les digo, en el Pinterest,
Y me gustó, siempre lo quería hacer, compartir. Hay chicas que lo hacen y les sale precioso. Bueno, he querido probar a ver cómo me sale y no está mal, no está mal para hacer la primera vez. Hice una vez con un reloj hace un año más o menos, ¿vale? Pero claro, era redondo, ya, era redondo, pero aquí al ser cuadrado, bueno. Nada, chicas, que sigamos adelante. ¿Qué les puedo decir? Este es nuestro refugio, como siempre lo repito. A mí me ayuda mucho porque es como un respiro. Es un respiro entre colores, rotuladores y proyectos en mente. A mí me ayuda y me ayudó mucho haber pasado el año pasado, que fue muy duro para todos. Ahí es donde me redescubrí, porque claro, yo tenía como parado esto de las manualidades mucho tiempo, pero realmente a muchas personas nos ha ayudado mucho las manualidades el año pasado. Nos hemos refugiado y realmente ha sido como una especie de terapia. La verdad, y eso ha hecho pues que retomemos más cosillas, ¿no? De las que queríamos siempre hacer y todo. Ya está, me he parado porque es imposible hacerlo sentada, pero bueno, ahí va. Vale, chicas, lo están viendo. Ya puse el espejo sobre el trabajo y nada, me ha quedado más o menos bien. Y nada, chicas, muchas gracias por estar unos minutos conmigo, acompañarme y como siempre, que Dios me las guarde.